Ba, eskerrik asko Marixe eta berriro ere eskerrik asko beste iruroi. Eta orain e, zuen txanda, gauza asko esan dira, ba, ez dakit, ordu bete tapikoan pikoan e, zehar. Hemen dik eginda ekarpena zuen aldetik, nedu zuena gogoetarik, alderarik, e, alakorik balego, eskertuko genuke biziki. Eta bestela, bueno, izotza eta hotza eta holako gozak apurtzea zaila izaten da, ez? Eh? Batzutan horrelakoetan, ne. ah, Josuke badauka galdera. Bueno, ba, Josuri utziko diot nerea janda. Eh, bueno, komentatu hori, Marko eh, eh, normatiboa segulako utzuneak eh, dituela dagoena ere ez dala betetzen eh, gehiagitan eta gobernura iristen eh, eh, garenean egin eh, eh, bultzatu edo konpartitu ditzakegun aurrera pausoak arriskuan jartzen direla e, segituan, ez? Ba, eskuina iristen baldin bada eta edo itzultzen baldin bada eh gobernura. Orduan, nola egon kortu? E, aurrera pausu eh edo nola lortu e, gizartearen gehiengoak bereak bezala eh arditzala eta beraz e, atzera bueltari gabe e, izango direla segurtatzeko Marisek e, Ikuspegi desberdinak eta mesu argi baten falta ipatu du, eta gero zondo maila lokalera e, karri dezu nean, oso ondo erretratatu dezu e, aldatzen da pertsona klabe bat eta bukatzen da dana. Orduan, nola lortu gizarteak berea egitea e, egiten den o maten diren aurrera posu Eh, creo que es, eso, eso es un reto, y es un reto eh, que, si no se hace desde el marco de obligaciones eh, internacionales europeas de derechos humanos, que luego se trasladan a otros marcos normativos, al final parece que depende de la voluntad política. ¿no? Y, y cuando hablamos de protección y garantía de derechos humanos, no estamos hablando de voluntad política, estamos hablando de cumplimiento de obligaciones. ¿no? Entonces, yo creo que. Cuando, por ejemplo, ¿no? la, la cuestión de la crisis, los recortes, la austeridad y se ceba especialmente con este tipo de, de políticas o de servicios, o, pues hay eh, unos estándares mínimos ¿no? de, de, eh, de atención, de protección, en, en toda una serie de servicios básicos, eh, pues yo, yo creo que, que tienen, eso tiene que sostenerse desde ese marco internacional y europeo de derechos humanos. ¿no? Es decir, pero que no es retórica. Es que yo creo lo que creo es que muchas veces desde, la, desde las propias políticas, políticos, yo he hablado con gente, diputadas, senadoras, senadores, que ah, sí, sí, claro, los, los tratados internacionales, esos principios informadores, que son normas de obligado cumplimiento, en el momento en el que eh, existe un tratado ratificado, ¿no? Entonces, esa cultura de los derechos humanos, que yo creo que no existe ni, ni bueno, en Euskal Herria, no sé, desde luego en el Estado español no existe, y hay, y hay, una, y hay unas lagunas ahí, que yo creo que afectan no solamente a la, a la judicatura a, a todas las instancias sino también a, a las, y los políticos. ¿no? Entonces yo creo que la parte que tiene que ver con el marco normativo de obligaciones que tiene que ser la base desde la cual se sustenta todo esto y luego están los discursos que tienen que explican toda esta problemática desde un, desde un modo de un modo sistémico y de un modo pero que en el fondo están completamente relacionados con las obligaciones de cumplimiento de los derechos humanos que cuando hablamos de los derechos económicos de las mujeres estamos hablando del sistema capitalista. ¿no? O sea, quiero decir que la, esta cuestión, yo creo que a mí me parece que el marco normativo, eh, pero mucho más arriba del que se pueda adoptar un determinado eh, grupo de, digamos, o, eh, institución foral o institución, mucho más arriba, yo creo que es el que puede eh, garantizar la estabilidad. Eh... Menuda pregunta. Eh, yo creo que hay, a lo mejor, dos claves, eh, compartiendo lo que plantea María, pero una es, creo que es imprescindible hacer eh, abriendo el debate en espacios con gentes diversas y con la ciudadanía en su conjunto, si se puede. Entonces, yo creo que eh, nosotras, tanto desde la política de igualdad como en el trabajo conjunto que hicimos en política de violencia, yo creo que fue uno de los, eh, eh, de los principios que guiaron nuestro hacer. Es decir, había que ir haciendo al mismo tiempo que íbamos poniendo las bases para hacer sostenibles los procesos que íbamos articulando. ¿Eso cómo se hace? ¿Con la gente, como creando espacios de discusión, de, de acuerdo con el movimiento feminista, con, eh, con el movimiento de asociaciones eh, para la igualdad, eh, con los ayuntamientos, con las redes de técnicas de igualdad en este caso concreto. Entonces, bueno, aparte de recibir información, al, eh, puedes abrir ese debate y construyendo conjuntamente qué. En el momento de desmantelarlo, des, hay un intento de desmantelarlo, es un poquito más difícil porque ya la gente ha hecho esa discusión y ha llegado a ciertos acuerdos. Y eso en principio ya es una cierta da cierta garantía de poder. Y si, y si no se puede mantener, si sí la gente ha llegado a, a, a interiorizar una mirada que le permite ver que es posible que se puedan hacer las cosas de otra manera. ¿no? Y en el camino creo que hay una parte importante que... Puedes haber conseguido sincerar eh, el papel de las instituciones y de las políticas, desde esta visión sistémica, ¿no? Decir, bueno, estamos en esto, en la prevención y la atención, pero estamos porque no podemos estar en otros sitios, pero que sepamos, ¿no? un poco en la línea de lo que decía, que si no cambiamos el marco estructural, estamos reproduciendo aquellas eh, causas que están generando la violencia. Con lo cual, poco estamos haciendo ¿no? eso por una parte y luego yo creo que el instrumento normativo también es importante. O sea, en este hacer, blindando el camino que, que, que íbamos articulando, por ejemplo, en, en este caso la norma fuera de igualdad fue la norma que recogió eh, todas estas cuestiones de reorganización de la política y también de narrativa y discurso de la violencia. En este momento hay una norma fuera de Ibuzcoa que habla de la transfobia, homofobia, lesbofobia, como otras violencias machistas, plantea esa articulación que ha dicho Euken, plantea qué servicios mínimos tienen que existir, es decir, la norma en sí misma y además. Eh, yo suelo decir que, de nuevo, o sea, no es solo importante la norma en sí misma, sino cómo se fue aprobando la norma y los espacios de discusión que posibilitó, es decir, que los instrumentos de política pública siempre son un medio al servicio de hacer esa discusión colectiva. ¿no? Eh, es verdad que creo que. La norma está, pero la norma no se está aplicando. Es decir, pueden tener una norma y seguir hablando de violencia de género, de no aplicar el 1% para las políticas de igualdad en la gestión presupuestaria, pero tenemos una norma para ponerla enfrente. Es decir, decirles no la estáis cumpliendo y si no la vais a cumplir porque la desfachatez llega hasta el punto de que el diputado general diga que no va a aplicar el presupuesto destinado en la norma eh, a las políticas de igualdad que era el 1% y que se aprobó con el apoyo del Partido Socialista con el que están gobernando. O sea, quiero decir que llega hasta ese punto, ¿no? O sea, que las normas también tienen las limitaciones que, que tienen, pero creo que tienen validez. O sea, para no seguir defendiendo y diciendo bueno si queréis cambiar la norma en las juntas generales pero en este momento el marco legal aprobado es este con lo cual hay que cumplirlo ¿no? o sea que… badgo general en de maldera Sí, Kaisho Egunon. Bueno, muchísimas gracias a quien hayan organizado las jornadas, porque son totalmente pertinentes. Tenemos 36 mujeres menos en lo que va del año y en las últimas semanas varias agresiones sexuales en, en Euskadi. Yo coincido totalmente con, bueno, gracias a todas las ponentes, pero coincido totalmente con María Naredo, Creo que independiente de, de la mirada interna que podemos tener en, en Euskadi, es necesario trabajar desde los marcos normativos internacionales porque son el paraguas. En este momento tenemos el Convenio de Estambul, que es un marco importantísimo y, y, y fundamental en, en la prevención de la violencia machista. Eh, no, también, eh, sobre todo, por la inclusión del acoso de las agresiones sexuales y de la trata con fines de explotación sexual y demás, es un paraguas importante. Pero no hacemos nada con ese marco si no lo bajamos a Euskadi. Eh, yo tuve la suerte de trabajar en un proyecto en, en derechos sexuales y derechos reproductivos donde ideamos un documento que se llamaba Noti Derecho. Trabajamos todos los marcos que existen ahora a nivel de la comunidad vasca, lo, lo que tenemos, y los marcos internacionales, y los llevamos a los ayuntamientos. Y debo decir que interesa poco, que a veces se ve eso como muy lejano, como muy allá, como que no me, no me compete. Eh, también debo decir que la financiación para ese programa, que considero que, que tenemos que continuarlo, eh, Nayara lo conoce porque estuvimos con ella eh, reunida y lo, y lo presentamos. Eh, nace de, eh, de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Pero mm, fijaros vosotros que si queremos que se conozcan esos instrumentos internacionales y la, la sociedad se, apro se apropie de ellos y el tejido social que tenemos en Euskadi, que es importante, también se apropie de ellos y lo haga suyos, la financiación salía del Departamento de Cooperación, no de la política de igualdad que también es importante ver si tenemos marcos y, y tenemos una, 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 un departamento de igualdad, ese departamento tiene que apoyar que eso sea conocido. No se puede apropiarse de cosas que, que, uno, no, que uno desconoce. Bye, eh. Bueno, e, eh, negi esa, nia osartuko nahiz, erantzuten <laughs> Josu Jabaristi egin duen galera horri, erabata, bueno, erantzuten ez, esan nahi dut, e, erabata dos Mariak eta Laurak esan duten arekin, eta esan nahi dut, bueno, nik bat alan egiten dut, bertako teknikaria nahiz, dauden beste batzu bezalaxe, eta e, eh, beraiak esan duten az gain, eretzat da, fundamentala eta gure esperientzi, bueno, luzi xamarruntan ikusi deguna da, beste gauzaba da, ere, en, eh, iraunkortasunari begira edo, ekipo teknikoak. Zain, sortu bardia, indartu bardia, eta hori, bueno, e, Laura esan du hortan ere, akaso ez da ipatu, baina hori izan zen beste gauza bat, ez? Gipuzkoako foru aldun egin zuna da ere, e, tekniko, oza, lortu nola ekipo teknikoak e, sendotzea berdintasuna noen alorrean egin naiz, eh? Eta gauza beragartartzen da udalerrietan. Eta gauden foroan gauden e, ba, bueno, hori importantu egia da, e, bultatzen diala, hainbat udalerrieta, baina resistentzia handiak ere goten dia. Eta are gehiago, ekipo edo, bueno, ekipo da oso optimistak, eh? <laughs> Ekipoak, osea, teknikari bakarrak izaten dira askotan, eta gainera, bueno, udalerri askotan mandandu duta batzutan, eta oso egora prekarioan ere bai, eta, bueno, ja, oso optimista baiez. <laughs> Guain ekipo teknikoa daukagulako, baina. E, Zan hori fundamentala da. Askotan, gainera, em, berdintasun teknikariak, feministak era, neurri handi batean, aliantzak ere mugimendu horrekin batera askotan aliantza ditugu mugimendu feministarekin, herrietako mugimendu feministarekin eta aldaketa dauden kasuetan hori fundamentala iruditzen zait, ze gauza batzuk e, legaldetik fundamentala da, baina hori guztiare bai. Eta esan nahi dute, mugimendu feminista potente baldin badago eta aliantza baldin badago teknikari eta mugimendu feministan artean, hor aldaketak ematen dinean politiko ere gauza batzuk borrokatzeko indar gehiago egoten da. Eta, bueno, hoixe, aipatu nahi nuen. Es que ricasco, han eh, bestezarte la traición. Mi nombre es Arantxa Correales, soy de Sumarga, y bueno, me he conocido desde que nací en Feminismo Arloan y macumekin. Bueno, e, conocí a Laura, ¿verdad, Laura? Eh? Mm. Mucho trabajo. Bueno, e, yo he trabajado durante diez años de manera voluntaria, por supuesto, en, 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 con la población civil en el Alto en Sumarga, en, en la asociación Neraldachen. Un trabajo hecho... Desde el aprendizaje, desde la acción y desde la formación, ¿eh? muy activista, muy, muy activista. Y hay, bueno, hay entre 10 eh, años, pues es un, un trayecto muy largo de trabajo, ¿verdad? Hemos trabajado muchos, muchos factores, pero uno de, las, uno de los, de los de lo que trabajamos era mucho la, la violencia, ¿no? La violencia de una manera casi intuitiva, casi intuitiva, digo intuitiva porque yo estoy hablando del año 2003 que empezamos a trabajar, ¿eh? que todavía estaba esto muy, muy para atrás, de una manera casi casi intuitiva y de formación continua, como he comentado antes, empezamos a trabajar y yo cuando os ahora todos los planes, digo, ojo, pues de, de una manera práctica es lo que hemos hecho nosotras. ¿no? Y es una cosa muy curiosa, yo, hemos trabajado también con, con Silvia, con Patricia, entre otras cosas, empezamos a trabajar casi de una manera intuitiva, ¿eh? Eh, todo esto relacionado con los, derechos, con los derechos humanos, y es curioso. Porque empezamos a trabajar la, la violencia contra las mujeres eh, en el marco de los derechos humanos a nivel local, eh, no, no me pongo a, otro, a otros niveles y eh, sobre todo alrededor del 10 de diciembre. Bueno, pero se empezó a trabajar, eh, bueno, podía traer la memoria que tenemos hecha eh, con, con, muchas, con mucho trabajo y el, el ayuntamiento cogió también el 10 de diciembre para empezar a trabajar los derechos humanos. De aquella manera no voy a meterme en ello. Es curioso. En el momento en que, en que nosotras, la sociedad civil, digamos, eh, las asociaciones, dejamos ese trabajo por muchas cuestiones, pues, entre todo por cuestiones personales, desapareció una mujer que era clave en, en ese asunto. En el, en el mismo año que se dejó de trabajar este tema, eh, ya digo por derechos, sobre todo por la desaparición de una compañera, desaparecieron también las políticas del pueblo de derechos humanos. Ya no se trabajó. Eh, es una. Una cosa para el para, debate, para, para, una pequeña reflexión. vaya Ana. Yo? bueno, yo primero agradecer a, a la mesa eh, realmente abrir esos espacios de debatir un poco el tema de las políticas públicas en relación a la violencia machista. Eh, es necesario e imperioso, bien como lo decía mi compañera, ¿no? lo vemos todos los días. Eh, yo me quedé enganchada y me gustaría retomar lo que planteaba Marille en cuanto al tema de las violencias que se ejercen y que son invisibilizadas de las mujeres inmigrantes. Para contextualizar, eh, yo pertenezco a la Asociación de Mujeres Inmigrantes Malenechea y sí que me parece eh, importante que de alguna manera las políticas públicas pongan un poco la mirada en estas eh, violencias estructurales, en estas violencias machistas que se ejercen en cada uno de los pueblos, en cada uno de nuestros <laughs> nuestro mismo, en el mismo edificio donde vivimos, donde vive el alcalde, donde vive la concejala, donde vive la diputada, ¿no? Y y sí que, por ejemplo, eh, teniendo, por ejemplo, nosotras, como bien explicaba Patricia, eh, trabajamos mucho el tema del convenio de Estambul. Eh, la pregunta sería, eh, a través de, y porque tiene una parte muy específica con relación a las mujeres extranjeras, el convenio de Estambul, muy, eh, muy, muy práctica y muy directa, que nos libra de, de o sea, el este instrumento nos libra de, de saltarnos hasta la misma ley de extranjería y la misma ley de, de violencia de género ¿no? por eso nosotras somos unas militantes muy activas del convenio de Estambul eh, la, la pregunta sería ¿es factible que de las políticas públicas de los ayuntamientos o sea, donde, que es lo más cercano que tenemos las mujeres inmigrantes eh, establecer líneas de acción directa a través del convenio de Estambul o a través de, de otras leyes que permitan de alguna manera hacer visible la situación de explotación, acoso y violencia que sufren las trabajadoras internas fundamentalmente. Norquera en su modo. Pues yo me lanzo con la primera. Eh, ha habido una, o sea, una intervención sobre, concretamente, sobre el ámbito de que se haya financiado esa cooperación, que era una dirección que estaba anteriormente en el Departamento de Política Social, para mí yo lo veo como un avance y como algo positivo, precisamente porque es una muestra de la transversalidad de las políticas de igualdad. El plan de cooperación tenía una, una línea eh, de apoyo a, al movimiento feminista y de acciones feministas y esto creo que se puede encardinar dentro, dentro de eso, esa iniciativa porque yo creo que ya va siendo hora de que no sean siempre las políticas de igualdad, las direcciones de igualdad de las que tiren del carro, y que el resto de, de departamentos también, o de direcciones, pues también asuman la parte que, la parte que les toca, porque en eso consiste la transversalidad. Eh, no que, lo tenga, que se tenga que financiar todo desde, desde las direcciones de igualdad. Respecto a la intervención del movimiento feminista, eh, yo estoy muy de acuerdo. O sea, creo que es fundamental, pero fundamental también eh, no solo por la labor que pueda hacer de lobby, de seguimiento, de, para el cumplimiento de esos compromisos, ¿no? de las normativas, sean eh, internacionales o, o locales. Eh, creo que hay una parte también importante que, que a veces se pierde en el caso de cuando hablamos de mujeres eh, víctimas de violencia o de otras personas que son víctimas de violencia machista también. Y es que muchas veces, desgraciadamente, no son algunas, eh, no, no tienen ese nivel de organización que se da en otros, en otros ámbitos, por ejemplo, de la política social. ¿no? Y no tienen ese nivel de reivindicar y de, y de hacer frente. Y eso se refleja también en las peticiones, se refleja en los presupuestos, se refleja en las políticas. Incluso dentro de las políticas sociales, que muchas veces han sufrido recortes, eh, no es la misma la sensibilidad que existe. Por parte de incluso nuestros políticos, nuestros alcaldes, nuestros concejales, nuestras concejalas, respecto a, al tratamiento que se le tiene que dar a la prioridad, que se le tiene que dar a, a las víctimas de la violencia machista, a las personas usuarias de inserción, respecto a otros, a otros colectivos, como pueden ser la infancia o pueden ser las personas con discapacidad. Yo creo que to, eso también es algo que nos tiene que, que, nos tiene que hacer reflexionar. ¿no? ¿Cuál es la importancia que le damos a según qué colectivo? ¿no? Y claro, está claro que algunos colectivos nunca están en el frente de las prioridades, yo creo que hay el, también la labor que hace el movimiento feminista es, es importantísima. Bueno, eh, respecto a. Que muy interesante ¿no? el trabajo que, que estáis haciendo y, y el activismo tomando el, el Convenio de Estambul como, como herramienta transformadora. ¿no? Yo creo eh, que precisamente eh, es muy, muy importante también plantear que, la, que los estándares de derechos humanos, y en este caso el estándar europeo, el, el Convenio de Estambul, como un tratado vinculante, afecta no solamente, por supuesto, a la Administración Central, Autonómica, Foral, sino también local. ¿no? Y como los ayuntamientos, eh, ahí en Berdinsarea también hemos apoyado un trabajo, una especie de checklist, ¿no? de lista de, de control para que los, los ayuntamientos vayan viendo si cumplen el, el convenio de Estambul. ¿no? Y bien interesante la parte que tiene que ver con que el convenio de Estambul, por supuesto, ensancha, como no podía ser de otra manera, la... La, la conceptualización de la violencia contra las mujeres luego también incorpora la parte de violencia doméstica que puede tener dos lecturas una lectura completamente regresiva o una lectura que es la que a la que yo me apunto eh, que, que en el fondo lo que plantea es primero un paraguas para estas violencias como las de las trabajadoras internas eh, del hogar o un paraguas para trabajar desde un punto de vista eh, de derechos humanos y, y, y feminista el patriarcado familiar y toda la parte de cómo se conectan las violencias contra hijos e hijas, las violencias contra las mujeres, la, los hijos e hijas como víctimas directas de violencias machistas en la pareja o es pareja. Es decir, el Convenio de Estambul nos permite avanzar muchísimo. Y con mujeres migrantes eh, y, y especialmente trabajadoras internas, mujeres en situación, en situación irregular, el, el Convenio de Estambul lo que plantea de una manera, yo creo que muy potente, es todo ese, ese principio de no discriminación. Que tiene que ver con toda la parte de la ley de extranjería. La ley de extranjería, por supuesto, es una norma que sería el octavo escalón por debajo de eh, los tratados internacionales y europeos de derechos humanos, con lo cual cualquier restricción en clave de tiene o no papeles sería contraria completamente a la, al, al tratado, al convenio de Estambul. Pero por otro lado, la, toda la parte de la esfera doméstica, la, la esfera de. El Convenio de Estambul plantea el acoso, sexual como una de las, eh, el, el acoso sexual en el trabajo como una de las eh, violencias más importantes, ¿no? pero también la parte de la, de, la, de la esfera doméstica como uno de los focos ¿no? que el Estado tiene que poner para proteger los derechos humanos de las personas. Con lo cual, yo creo que todos esos elementos, incluido también un elemento que no he dicho antes, pero que abunda en la en, en la importancia de trabajar los itinerarios de violencia de, de apoyo a la salida de las violencias más allá de, las de, de la denuncia. El Convenio de Estambul dice expresamente que todos esos derechos del tratado hay que reconocerlos a las mujeres tanto si denuncian como si no denuncian. ¿no? Entonces, es, 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 desde, desde ahí ¿no? recoger. El, la, los derechos de las mujeres, tanto incluso en esa opacidad que ha comentado Marise, en esa invisibilidad, a partir de ahí hay que intervenir, ¿no? y hay que intervenir con una serie de pautas, ¿no? Eh, ya no desde el voluntarismo, ¿no? sino que, eh, por supuesto, ese voluntarismo ahora viene cada vez más respaldado por esas obligaciones del, del Convenio de Estambul. ¿no? Con lo cual, vamos, yo creo que es una herramienta fundamental, es bien importante eh, que, que, la, que las organizaciones feministas, de mujeres de los, tanto de los pueblos, ¿no? como eh, pues eh, se, se apropien, claro, de, de esa herramienta, y, y sí, sí, yo, yo lo, veo, lo veo muy, muy importante como, como, eh, como instrumento. Yo una cosita también con o sea, las políticas de acción que se pueden poner en marcha. ¿no? Para, para acompañar y para detectar y acompañar un poco los procesos de, ¿no? de esos procesos de ruptura con las situaciones de violencia de las mujeres migrantes en el ámbito de, del servicio doméstico. Ahí yo creo que, bueno, sabéis que bueno, no sé, yo creo que cuando hemos eh, puesto encima de la mesa las cosas que hemos ido reflexionando y trabajando también con esa honestidad de que siempre eh, andábamos tarde, ¿no? O sea que esa sensación también muy frustrante de que... Todo cuesta como muchísimo. Pero en ese sentido, sí que yo creo que trabajamos a dos niveles. Uno discursivo, que tiene que ver un poco con la conceptualización de la violencia, y asumir, no lo he podido decir antes, pero entre las cuestiones que asumía el trabajo que hicimos de, y que luego se aterrizaba en recursos concretos, tenía que ver con asumir el análisis interseccional. Es decir, que ya no yo, no entendíamos que había una suma de opresiones, sino que se daban unas situaciones que colocaban a las personas, a las mujeres en una situación de vulnerabilidad y que eh, no, no sumaban opresiones, sino que se generaban nuevas opresiones y que tenían que ver un poco con, con toda una perspectiva eh, de procedencia, de, de edad, de. de bueno una, una serie de elementos que se cruzan ahí generando nuevas situaciones. ¿no? Entonces, en el marco conceptual estaba toda esa mirada. Eh, además de esa mirada sobre las situaciones de vulnerabilidad de las, de las personas que lo enfrentan y las mujeres en concreto, también todos los ámbitos en los que esa violencia se expresa y las formas que, que adquiere ¿no? o que tiene. Tanto en la calle como en el ámbito doméstico, con el ámbito de trabajo, y claro, articular toda una conceptualización que nos permitiera nombrar a cada cosa, ¿no? Y de ahí, lo que se tenía que aterrizar era intervenciones que permitieran, ¿no?, ir trabajando todas esas expresiones de violencia teniendo en cuenta toda esa complejidad. Eh... Por de vale, bye, bye. vale, ya Bucacheco. Va a que además de eso, de todo eso que se hizo y que faltó mucho por hacer, eh, es verdad que desde las desde política social en concreto lo que tenía que ver con la política de cuidados a de la dependencia, en aquello que teníamos margen para mejorar las condiciones profesionales eh, y dignificar la, eh, la situación laboral de las cuidadoras profesionales, entre ellas las domésticas, pues se hicieron cositas. Eh, humildes pero que creo que por ahí hay que seguir tirando el hilo no digo desde la visión sistémica bueno, Laura, Laura, que es andaue y de ella es, creo que la última intervención tiene vínculo directo con, con una idea que ha dicho antes eh, Laura, ¿no? Se pueden estar dando este tipo de situaciones en nuestros bloques de viviendas, en nuestros caseríos, y al mismo tiempo en el contexto actual desde las administraciones públicas se puede seguir precarizando la situación de las mujeres cuidadoras y al mismo tiempo salir el 25 de noviembre diciendo que se están poniendo y activando todos los recursos, ¿no? Y a nadie se le cae la cara de... De vergüenza, ¿no? Ni nadie convulsiona delante de los medios de comunicación por decir semejantes mentiras, ¿no? Pero bueno, hoy venía con la sonrisa. Este tipo de cosas son las que las que hacen que me cueste mantenerla, pero pero me parece me parece que que lo que dices es muy verdad. No, he eh, tenido un dogo. Si hubieses que hubiera dado de gastos a Guiago, hacer eh, apenas goas. Orduan o ve minutos seuden a mai a mai que te acordaco a más retanu ziko dogo, en eh? ascarrascar, ¿vale? Eh, ama eta 10 laurden berandu bezala berriro denaken, bai?